Hoy en día se ha popularizado que los gamers transmitan sus partidas en vivo por internet, concepto que conocemos como streaming, donde obviamente siempre buscamos tener la mejor calidad en cuanto a imagen y sonido para nuestros seguidores. Es así como el día de hoy nos ha llegado un kit de micrófono y cámara para usuarios que buscan hacer streaming con la mejor calidad posible. Quédate con nosotros y acompáñanos a ver esta revisión. El Avermedia AM310 es un micrófono USB de condensador con una frecuencia de respuesta de 20 a 20.000 Hz y un rate de 16 bits. Partiremos con los accesorios, ya que son fundamentales para la correcta utilización de nuestro micrófono. Estos vienen en una práctica caja que nos garantiza su orden y seguridad. Dentro de los accesorios encontramos el cable USB, el soporte del micrófono, el eje del pedestal, una bolilla y la base. El ensamble es bastante sencillo. Debemos atornillar el eje en la base hasta que éste quede firme. Posteriormente ponemos la bolilla en posición. Una vez hecho esto, llega el turno del soporte del micrófono. Lo ajustamos hasta que esté firme y terminamos el ajuste usando la bolilla. Finalmente llega la hora de instalar el micrófono. Esto es bastante sencillo, solo debemos atornillarlo hasta que llegue al tope. Al estar ya montado, queda bastante firme y nos da la posibilidad de modificar su inclinación. Finalmente conectamos el puerto USB y ya estamos listos para poder conectarlo a nuestro PC. Ahora llega el turno de la webcam Avermedia PW310. Una pequeña pero robusta cámara con sensor CMOS y una resolución máxima de 1920x1080 píxeles, mejor conocida por todos nosotros como Full HD. Cuenta con un soporte bastante firme y vemos el cable USB que sale desde su parte posterior. Desde una vista frontal podemos ver sus pequeñas dimensiones y la solidez de su base, donde además podemos encontrar un práctico hilo universal de trípode para poder montar nuestra cámara donde estimemos conveniente. Y ya tenemos todo funcionando. Por un lado tenemos nuestra cámara Reflex, que es la que usamos siempre en los videos toseros, y por acá tenemos el video de la Avermedia PW310. En general, nosotros no somos un sitio especializado en audio, aunque contamos con algunos micrófonos que son los que usamos en nuestras entrevistas, en nuestros reviews o en nuestras notas en general. Vamos a realizar algunas pequeñas pruebas de audio. La primera prueba va a ser con nuestro micrófono Sony, el cual ustedes no ven porque nosotros usamos todos nuestros micrófonos en modo ninja, que es el audio con el que ustedes me están escuchando ahora y es con el que me escuchan la mayoría de las veces. Ahí vamos. Aló, sí, sí, sonido, sonido de micrófono Sony. La segunda prueba de audio va a ser con nuestro Shure PG58, micrófono que utilizamos habitualmente en entrevistas. Este está conectado a un Tascam DR60. Aló, sí, sonido de micrófono Shure PG58. Grabando, sí, 2, 3, sí, sí. Y finalmente vamos con el audio de nuestro micrófono Avermedia. Sí, probando sonido de micrófono Avermedia. 2-3, sonido. Podemos ver grandes diferencias entre los tres micrófonos, considerando de que cada uno está construido para diferentes cosas. Tenemos nuestro micrófono de solapa, que es para hablar así como estoy hablando ahora, Shure PG58, que es un micrófono vocal, y nuestro micrófono Avermedia AV310, que en este caso está hecho para gente que realiza stream. Tanto el micrófono como la cámara están orientados a un público que le gusta transmitir en vivo sus partidas de juego, como decíamos en un comienzo, para los streamers. En nuestro caso, nosotros en nuestro canal nos dedicamos más a reviews, guías y entrevistas. Aún así vamos a jugar un poco para ver qué tal nos desenvolvemos. Bueno chicos, ahora llega la hora de probar nuestro micrófono y nuestro webcam para lo que fueron hechos, que es jugar y transmitir. En este caso no vamos a transmitir, sino que lo vamos a dejar guardado. Y vamos a partir con Overwatch, un juego que en lo personal a mí me gusta bastante, así que démosle. La verdad es mi primera vez jugando y hablando al mismo tiempo. Generalmente cuando hacemos los gameplays en nuestro canal, primero juego y después hago la voz en off, así que esto va a ser algo completamente nuevo para mí. Bueno, en el cuadro no lo alcanzan a ver, pero acá tengo el micrófono. La verdad, el cuadro de la cámara lo siento un poco cerrado. La tengo a la misma distancia que tengo el monitor, la verdad, y la veo bastante cerrado el ángulo de la cámara. Obviamente no estoy con un audífono gamer, sí, estoy sin micrófono para poder usar el micrófono Avermedia.
La raza está demorando un poco en buscar la partida. Puede ser por la hora, no sé. O por la zona geográfica. Después, con el poder de la edición, esto lo vamos a cortar y la partida va a empezar al tiro. O porque si me muevo, la cámara hace como un autofocus. Eso debería ser configurable si es de Windows. Sigue con el autofocus. Sigue con autofocus. No sé si es donde yo me muevo o es algo que tiene la cámara por defecto y que lo hace cada cierto tiempo. He encontrado la partida por fin. No estoy con un teclado mecánico o Cherry MX Speed. Espero no sientan mucho en el micrófono el ruido del teclado. Hoy día vamos a jugar de tanque. Vamos a tanquear. Me sigue pareciendo raro lo del autofocus. Lo siento, siento que es mucho hecho. Y empezamos. Bueno, yo sé que esperan de que haga comentarios chistosos sobre lo que está haciendo, pero la verdad no. Como les dije al comienzo del video, no tengo mucha experiencia en jugar y hablar. Así que les voy a ir contando un poco de lo que hago nomás. Hoy ando con ganas de tanquear. Lamentablemente no había ningún amigo conectado como para que me apañara a jugar aquí. Bueno, estamos con nuestra plataforma de review estándar, una 1080 Ti, un 7700K, placa madre MSI Z270. Y eso en el fondo permite que nos corra también Overwatch. ¿Dónde está mi gente? Tanqueando, tanqueando. Veo a alguien en mi espalda. Ya pues, gente, ataquen. No se me ocurre nada chistoso, la verdad, que decir. Así que les voy a contar de que al menos el equipo se ve bien. Los healers me están dando mucha vida y tenemos cortito acá el avance de los enemigos. Está la niña hielo por ahí. Para los que no conozcan el juego, es Overwatch. Lo tenemos un review de este juego en nuestro canal. Hicimos hace un tiempo para su lanzamiento, así que pueden buscar los videos y verlo. O yo amablemente les voy a dejar el link después en los comentarios, en la descripción. Bueno, un poco más el choque. Mira, cabrón, detrás mío nomás. Oh, no. Me están atacando mucho. Pero también pego. No sé dónde está mi team ahora. Ah, aquí están. Estamos aquí aguantando bien, la verdad. Me cayó bien este team porque andan todos juntitos. Está soldadito acá. Oh, torreta. Y vamos a ganar, quedan 10 segundos. Tiene la habilidad especial solamente para terminar nomás. Vamos a ver qué tal nos fue en la estadística. Bueno, en general, a modo de comentario, ahora que estamos acá, me di cuenta de que el micrófono, si bien tiene un atril que es más o menos regulable, no se puede levantar. En este momento lo tengo un poco lejos y lo siento un poco abajo. Me gustaría tenerlo más cerca. Aunque tenemos el regulador de ganancia, que eso nos ayuda a si necesitamos más volumen. Veamos desde acá y no es necesario acercarlo. Voy a seguir conmigo como equipo. Bueno, la verdad no hice eliminaciones, no hice derribo, no hice sanaciones. No hice nada en esta partida. Siento cómo se va el autofocus. Me di cuenta que es cuando hay poca luz. O sea, estoy de día, pero la pantalla ahora está en negro. Y eso hace que en mi cara no haya tanta luz y ahí es donde pierde un poco de foco. Y ahora tenemos que recordar que una webcam, el tamaño es pequeño y con poca luz tienden a perder el foco o a generar más ruido. Ahora la pantalla se iluminó de nuevo y es mucho más fácil captarme y enfocarme. Jugar de tanque, ¿no?
Hablando de la calidad del micrófono también en cuanto a construcción, lo encuentro muy bueno. O sea, esto es algo que va a estar en nuestro escritorio y que eventualmente, por sin querer, podemos a lo mejor pasar a golpear o pasar a botar. Lo digo en mi caso personal, yo soy bien manitos de hacha, o sea, suelo romper cosas. Y este me parece de bastante calidad en general. Buena construcción, buenos materiales. Y la webcam también es completamente metálica y eso me da bastante seguridad a la hora de manipularla o usarla. Y ya, va a empezar la partida, así que nos vamos. De veras que tengo que seguir hablando mientras juego. ¿O qué fue eso? Bueno, y seguimos tanqueando aquí. Oh. Bueno, ya me pegué un fail jugando, acabo de morir por un poder que yo mismo hice. Hermoso, hermoso. Conozcan a Pipe. Al menos me llevé harta gente. Los que ya me conocen saben que a veces suelo manquear un poco, pero bueno, para que me invitan si ya saben que soy así. Están haciendo bolsa la barrera. Oh, cobró la barrera. Chao, nos vemos. Ya, seguimos con la carga. Estamos casi ready, parece que vamos a ganar de nuevo de forma bastante rápida. Oh, sentí un shorty por atrás. No, morí. Chanana. Oh, me revivieron. Vamos, gente. Vamos, equipo. Bueno, la verdad, volví a manquear, pero al menos vamos a ganar. Ya, ahora sí ganamos. Siempre el equipo en el que está Pipe Hardcore gana, eso es una constante. En lo personal, a mí el micrófono me gustó bastante por su calidad de audio. De hecho, lo he usado para grabar alguna de las voces en off de los últimos reviews. Y tiene un desempeño bastante bueno. Bueno, chicos, ya está. Acabamos de dejar el gameplay con webcam. Yo creo que con esto ya es más que suficiente para que puedan ver la calidad de imagen de la webcam y la calidad de audio que tiene el micrófono. Ahora los invito a escuchar las conclusiones. Luego de una extensa jornada de uso, llega la hora de nuestras conclusiones sobre nuestro micrófono y nuestra webcam Ivermedia. El micrófono viene muy bien empaquetado y con unos accesorios que honestamente nos sorprendieron. La inclusión de un pedestal permite su utilización en nuestro escritorio de una forma bastante cómoda. Solo con sacarlo de la caja ya podemos utilizarlo donde nosotros queramos. Ya si quisiéramos ponernos algo más exigentes, a lo mejor nos hubiera gustado la inclusión de un pequeño filtro anti-pop. Esto nos mejora la calidad final del audio, pero aún así encontramos que los accesorios están bastante bien. Su construcción en general es excelente, los materiales son de buena calidad y las terminaciones están a la altura. En cuanto a sus características, considerando que es un producto enfocado a streamer, creemos que sus funciones están bastante acertadas. Es un micrófono bastante liviano que incluye opciones de monitoreo y además podemos regular la ganancia directamente desde nuestro micrófono. Y algo muy muy importante es que no necesita un software adicional para funcionar, es completamente plug and play, algo que a nosotros en lo personal nos gusta bastante. En cuanto a su calidad de audio, la verdad nos sorprendió gratamente. Obviamente no esperábamos menos considerando que es un micrófono de condensador y por la frecuencia de respuesta que tiene es bastante amplio. Tenemos bajos bastante profundos y unos agudos bien definidos y claros. De hecho, toda la voz en off de este video fue grabada con este micrófono. La webcam, al igual que el micrófono, se nos presenta de muy buena forma, en un empaque pequeño, acorde a las dimensiones de la cámara. Por los accesorios no vemos mucho, pero la verdad no esperábamos más de una cámara web. La cámara en sí es Full HD a 30 FPS, algo que hoy en día es un estándar y que se ajusta bien a las necesidades que busca cumplir esta cámara. Su cuerpo es metálico, robusto y articulado, lo cual nos da una sensación de calidad y nos ayuda a instalarla donde nosotros queramos sin mayores inconvenientes. Además, en este apartado ayuda mucho el hilo de trípode que tiene en su base. La verdad es bastante liviana, pero es muy firme, ya sea poniéndola sobre nuestro monitor o encima del escritorio, es difícil que podamos moverla así como así. En cuanto a imagen, vemos una calidad aceptable. No es la mejor, a lo mejor el autoenfoque en algún momento nos molestó un poco, pero también tenemos que considerar de que esto pasa incluso en cámaras semiprofesionales o profesionales. Cuando no tenemos mucha luz, es difícil que la cámara funcione bien con autoenfoque. Aún así, creemos que cumple a cabalidad su función. Hablando de precios, el micrófono podemos encontrarlo en el mercado internacional alrededor de los $110, lo cual lo posiciona bastante bien considerando el desempeño que tiene. Ahora no podemos dejar de considerar opciones que están bastante cerca en precio, como el Yeti Blue, que está alrededor de $20-25 más arriba. Micrófono que en lo personal hemos probado y que la verdad tiene un desempeño bastante mejor y la diferencia en precio no es tanta. En general,
final tenemos dos productos que se ajustan muy bien al mercado actual, viendo las necesidades de los streamers modernos. Nos entregan un excelente desempeño y vemos una gran calidad de construcción. Esperamos hayan disfrutado esta revisión tanto como nosotros. Y si les gustó este video, les agradecemos el me gusta. De lo contrario, pueden ir abajo a la caja de comentarios y dejarnos sus sugerencias. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal. Este video pueden compartirlo con quien ustedes quieran, en sus redes sociales, en su Facebook, en su Twitter. De momento yo me despido hasta un próximo video o podemos vernos como siempre en osoros.com.